Saludos, buenas tardes a todos. Aquí estamos en este masterclass, como decimos en español, clase magistral. Les advierto que no estoy viendo chat ni preguntas ni nada. Aquí estoy concentrándome mirando la cámara. Y quiero, pues, felicitar a los que han llegado y los puntuales y los que no, pues también los felicito a medida que vayan llegando. Mi nombre es Luis Aquino. Soy un trompetista de Puerto Rico y quiero, para no extender mucho esto, porque hay varias cosas que quiero hablarles y tenemos relativamente poco tiempo. Mis masterclasses a veces duran 3-4 horas, pero esta vez no va a ser el caso. Quiero hablarles de música, de las cosas, de algo que separa los niños de los adultos y es la forma de frasear. Cuando hablo, por si acaso tenemos personas que no son músicos aquí, porque me advirtieron en ProArte que a veces llegan personas interesadas en las artes que no necesariamente son músicos. Aquí vamos a hablar de algo bastante práctico y bastante lenguaje musical, no es muy avanzado. Pero sí, quien no sea músico, pues espero que pueda entender también lo que quiero hablar aquí. Fraseo, cuando hablo de fraseo, es simplemente la forma de ejecutar un grupo de notas. Un grupo de notas, digamos, tararara, 5 notitas, eso es una frase ya, ¿verdad? O 2 notas pueden ser una frase. Y si decimos dararara, eso es una forma de frasearlo. Si lo pronunciamos ta 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 más corto, tenuto, digamos, o ta 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 ta, son todas esas 3 formas. Hay cientos de maneras adicionales que podríamos extendernos aquí. Pues eso es lo que separa de nuevo los niños de los adultos, los estudiantes de los profesionales en la música. Así que yo viviendo en Puerto Rico, bien, de nuevo le doy la bienvenida a todas las personas de otros países que estén aquí. Espero que entiendan mi español, porque yo no hablo español, yo hablo puertorriqueño, aunque pronuncio las R's ocasionalmente y las S's también. Y nada, pues básicamente vamos a hablar de fraseo en salsa, merengue, jazz y pop, en cualquier orden. Les quiero advertir, ¿verdad? Decirles que con toda confianza, si tienen preguntas, en las clases mías la sección de preguntas es en cualquier momento. Así que le pido a Josian o a Nolo, ¿verdad? Que me puedan interrumpir en cualquier momento si aparecen preguntas adicionales. Cuando me veo mirando hacia acá, es que estoy mirando la computadora, la tengo aquí. Un segundito, a ver si hay algo. Ok, no. Pues nada. Voy a abrir un pequeño, ¿cómo es que se llama? Dios mío, no es PDF, es un documento PowerPoint. La primera vez que uso esto. Quiero hacer screen. Disculpen que es mi primera vez haciéndolo así con tanta tecnología y la estoy pasando súper bien. Segundito. No, lo se ve ahí eso. Ok. ¿Cómo frasear correctamente salsa, merengue, jazz y pop? Así se titula lo que estamos haciendo. Y lo primero que quiero hablarles es de la subdivisión. Es un concepto foráneo para mucha gente porque los músicos tendemos a tocar por feeling, ¿verdad? Por cómo se siente la cosa, cómo nos va llevando la sección de ritmo, ¿verdad? Los trompetistas, si tenemos una sección de ritmo competente, que en Puerto Rico eso es lo normal, porque aquí la musicalidad es muy alta, de verdad. Yo, bendecido de haber nacido aquí y vivir aquí y de haber aprendido mis primeros pasos aquí en la música. Cuando la sección de ritmo, repito, es competente, uno siente esa subdivisión. La música, por ejemplo, la salsa, la música latina, punto, es súper rítmica. Cuando yo hablo de subdivisión, hablo de ese metrónomo que está ahí implícito,
que no necesariamente se escucha. Si es una redonda, cuatro tiempos, ta, ¿verdad? Pues la subdivisión sería en corcheas, por ejemplo. Ta, 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 ta. Yo voy pensando, tú me marcas en salsa, un, dos, y un, dos, tres, cuatro. Ta, pues, tres, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. Yo estoy subdividiendo eso. Y ahí entramos en las síncopas. Ta, pa, 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 ru, pa, pa. Pues yo estoy pensando ta 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 todo el tiempo subdividiendo. Si estoy pensando en binario, ¿verdad? En compás de dos, de dos por dos, pues yo voy subdividiendo corcheas. Y ese concepto de subdivisión es tan importante que a mí me está bien raro que bastante compañeros a los que yo le he preguntado si subdividen cuando tocan, me dicen que no, que ellos se dejan llevar por la sección de ritmo. Lo que nos limita, porque si no subdivides, no tienes a tu disposición el concepto o la verdad absoluta del ritmo. Ta 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 ta. Por ejemplo, discúlpenme las personas que no son músicos, ¿verdad? Pero si vamos a tierra, cada corchea en tierra, en binario, ta, 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 son como negras. Pero si hago un, dos, tres, cuatro, el primer tiempo, ¿verdad? La segunda corchea de cada tiempo, un, dos, tres, cuatro, un pa, un pa, un pa, un pa, ta, 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 ta. Y eso nos lleva súper profundo con tu poder sonar rítmico. Y eso es una parte muy muy grande en el fraseo. Quizás estoy llevándolo a nivel semi profundo, pero si no pensamos de esa manera, no vamos a sonar la misma frase en salsa, por ejemplo, no va a sonar, bueno, la misma frase. Voy a cambiar aquí varias cosas. Esta frase que se ve aquí, yo puedo pensarla en salsa o en merengue, o en jazz o en pop, ¿verdad? Mi experiencia con salsa y pop, por ejemplo, si tú tienes una batería, guitarra y un percusionista que está tocando cosas bien light, ¿verdad? Bien, no es tu copa de la conga, ya tienes una banda pop. Por ejemplo, tienes un baterista, pa, 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 para, pa, pa, para, ¿verdad? Eso ya puede sonar a pop, porque la banda te está diciendo que es pop lo que están tocando. Pero si fuera esa frase, que está en binario, si fuera en merengue, un, dos, para, pa, pa, para, ¿ves cómo ya yo estoy pensando, ya estoy, mi boca? Yo sin tocar trompeta, porque aquí no voy a tocar trompeta para nada, porque no es necesario. Ya ves que mi boca está, yo estoy atacando, pero también la lengua está para, ta, ta. Yo estoy cortando los finales de las notas. Eso es otra de las cosas que separa los niños de los adultos en cuanto a fraseología. Porque si tocas todo para, en el mismo ejemplo que estoy hablando, tararara, tarata, tarara, tarara, tarata, o atacas, pero no usas la lengua para terminar la nota, no le das esa intención de ser percusiva en su final también. La música se está perdiendo la mitad de lo bueno que puede sonar en tus manos. Repito, mal hecho es así. Un, dos, y para ta 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 ta. Estoy atacando, pero no estoy terminando la nota con la lengua también. Ahora, lo que yo considero correcto. Un, dos, y para ta 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 ta. Ve que estoy usando la lengua para terminar las notas. Eso es, sería en merengue. Pero ya posiblemente hayas identificado de dónde viene esta frase que es la introducción de un tema de Gran Combo que se llama Amor de mi vida, no te vayas para el colegio, o no vayas al colegio, no estoy seguro del título, pero dice Amor de mi vida, no te vayas para el colegio, etcétera, etcétera. Pues esto es salsa y empieza un, dos,
Un, dos, y pararara, para, pa, pa, parara, ta, 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 tararara, ¿verdad? Estoy un poquito más rápido del tiempo, quizá, del tiempo original, pero ya ahí vas viendo cómo una frase original de un tema de salsa se puede frasear y que suena merengue simplemente sin, o sea, sin la sección de ritmo, porque yo no tengo sección de ritmo. Pero si tú estás claro en el concepto, en estas pequeñas grandes cosas, pues simplemente la sección de ritmo va a hacerte sonar 10 veces más en el estilo. Y de estas cosas, a mí, estas cosas así no me las explicaron en la escuela. Yo lo aprendí por simplemente por estar ahí, por tener la bendición de tener buenos maestros y tener gente que tocaba mucho mejor que yo al lado mío. Y cuando estaba yo empezando, yo tenía gente que era ya, yo tenía 16, 17 años, lo que fuera, 14, 15, había gente, había cuarentones ya, que para mí eran unos viejos. Hoy yo tengo 54 y yo no me considero viejo, pero cuando tú tienes 16, 17 años, alguien que tiene 30 es un viejo para ti. ¿Qué más? Vamos a ver aquí. Subdivisión, ya les hablé de la subdivisión. Oh, y algo bien, bien, bien importante es esto, pensar en 1 y 3 o pensar en 2 y 4. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a una pregunta, yo hablo en párrafos, disculpen. Cuando tú estás tocando algo, tú estás pensando en 1, 3, 1 y 3, 1 y 3, 1 y ¿es ese tu acento interno? ¿O es tu acento interno en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4? No es lo mismo. Por ejemplo, la frase que estaba hablando hace un ratito, para que la vean de nuevo, voy a escoger un tiempo lento: 1, 2, 1, 2, 3, para, baba, para, pa, pa. Parara, pa, 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 pararara. Yo estoy acentuando en 1 y 3 porque es binario. Un, pararara, para, pa, pa, parara, pa, pa, pa. Voy a acentuar ahora en 2 y 4. Un, dos y un, dos, te pararara, para, pa, pa, parara, pa, pa, pa. ¿Ves la gran diferencia? Yo hasta sentí que estaba cantando un poco diferente rítmicamente las frases, porque hay varias frases ahí en esa introducción de ese arreglo. Vuelvo en 1 y 3. 1, 2, 3, pararara, para, pa, pa, parara. Y en 2 y 4. 1, 2 y 1, 2, 3, pararara, para, pa, pa, parara. Es muy diferente. No es lo mismo, por ejemplo, el mambo es suavemente el discrepo. Ahí tiene que ser 1 y 3, definitivamente. Cuando toca merengue, es bueno pensar en 1 y 3. Esa es mi experiencia, por lo menos me funciona mejor en el 90 y pico% de los merengues que he tocado. Pienso en 1 y 3 y me funciona. En salsa, mi percepción y mi concepto es que se debe pensar en 2 y 4. La, 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 la. No es lo mismo que la, 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 la. Como que no lo puedo casi ni hacer. Esas son dos de las pequeñas grandes cosas que separan los estudiantes de los profesionales. Pensar en 1 y 3, pensar en 2 y 4. Ahora, si estuviéramos, vamos a seguir con la misma frase. ¿Por qué no? En swing, un y dos, y un, dos, y pulura, pa, po, pa, pa, turara, pa, pa, pa. Yo estoy acentuando en dos y cuatro. Voy a acentuar en uno y tres a ver si puedo. Un, dos, y un, dos, tres, pararara, pa, 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 pa. Parara, esto que estás viendo no es show, lo que estás viendo es que estoy pasando trabajo, porque en swing tienes que sentir tú, o sea, tienes que acentuar internamente y cuando estés tocando, mientras estás tocando, el 2 y 4. Parara, pa, 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 pururu, pa, pa, pa. Y si fuera el mambo, es solamente de nuevo, pa, pa,
Como si fuera swing. Ve que estoy atrasando un poquito, pensando como el laid back que llaman, un poquito más atrasado, acomodando muy, valga la redundancia, cómodamente la frase, las corcheitas en el tiempo. ¿Ves? Como lo podemos complicar con tres notitas, hablando de eso, lo podemos complicar de una manera bien tan profunda como queramos. De verdad. Espero que esto esté aclarando y como que sea como que, wow, espérate, yo no había visto eso esto de esa manera. El uno, pensar, de nuevo, pensar en uno y tres, y dos y cuatro, te puede salvar la interpretación y le puede salvar la vida a la pieza que tú estás tocando. Porque si tú piensas en uno y tres cuando se supone que piensas en dos y cuatro, o piensas en dos y cuatro cuando se supone que piensas en uno y tres, le estás matando la pieza, porque no va a sonar también como podría sonar en tus manos. Y como músico lo que nos toca es que la música suene lo mejor posible en nuestras manos. Eso, para eso es que somos músicos, para que suene a arte, que la música suene a que está contenta. Y si es música bien oscura, que suene lo más oscura posible en nuestras manos. Eso es fraseo, no. Si no subdivides, como dice aquí, subdivisión es muy importante. Recapitulando, pensar en 1 y 3, pensar en 2 y 4, muy importante. Y ahora vamos a hablar de la clave. Yo no soy un súper conocedor de la clave, pero soy de las personas que puede sentir la clave. Hay gente que no, son la minoría, pero me refiero a la clave con 3, 2, 2, 3, pa, pa, pa. Pa, pa, esa es la clave 3, 2, o un pa, 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 2, 3. No es nada más complicado que eso. Nos podemos ir a la clave cubana también, que ahí sí que si yo me zambullo ahí, no terminamos, porque ahí. Pa, 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 y eso tiene una profundidad muy grande, esa clave, la clave cubana. La clave es eso, ese patrón rítmico más el instrumento. Obviamente, imagino que la mayoría de las personas que están viendo esto saben qué es esto. Pero, por si acaso no lo habías visto de esta manera, propongo lo siguiente. Cuando estés tocando algo en pop, puedes pensar en la clave. Cuando estás tocando algo en merengue, claro que puedes pensar en la clave. Vuelvo otra vez para lo del discrepo. Ellos, la clave está, tú cuando tocas deberías acentuar esos golpes que coinciden con la clave. Yo lo toqué así cuando lo grabé. Y cuando toqué con Elvis Crespo, unos años también de tocando con su grupo, yo pensaba de esa manera. No sé si tú piensas de esa manera cuando tocas. Si no lo haces, te invito a que lo hagas porque nosotros como músicos, sí, leemos música, aprendemos a leer y sí, aprendemos a interpretar. Pero si no, si nuestra forma de interpretar, de lograr que el mensaje llegue allá al público, claramente, ponerlos a bailar o ponerlos a escuchar o ponerlos a llorar o a reír, depende de lo que se quiera lograr el efecto en la música que estés tocando. Si tú no sabes técnicamente, si no estás completamente consciente de qué es lo que estás haciendo, de tu técnica, como por ejemplo atacar una nota y también terminarla con la lengua, en el caso de estos tipos de música, estos estilos, si tú no estás consciente de eso, te estás limitando en tu efecto allá. Y nosotros, para que suene arte, tenemos que crear un efecto allá. Y a eso se llama técnica. Cuando tú sabes qué es lo que estás haciendo para que creas, para lograr producir ese efecto al lado de allá en el público que te está escuchando.
o en el productor que te está supervisando en el estudio. Es bien importante que esa persona, ese productor, quede contento contigo para que te pueda llamar, para que piense en llamarte para la próxima, para el próximo trabajo. Y si tú no estás bien consciente, aquí en estas cosas, en la subdivisión, pensar en 1 y 3, pensar en 2 y 4, si no entiendes muy bien el asunto de la clave, o si ves una frase como esta, y bueno, se supone que esa frase tenga algún tipo de, Dios mío, de articulación escrita, ahí no la tiene, pero bueno. Si no sabes qué es lo que vas a interpretar o si no eres capaz de, ok, ¿cuál es el ritmo? ¿Estás oyendo por los audífonos? Ah, esto es rock o mira, esto es funk, lo que sea, pues yo voy a tocar de la manera X. Voy a quitar el PowerPoint. Vamos a ver ahora. Stop sharing. Ok, aquí estoy de nuevo. Ah, me veo ahí. No sé si hay preguntas, chicos. ¿Estamos bien? No veo nada aquí. Ok. Sí. Disculpen que estoy mirando aquí algo. Tener mucha claridad en el ritmo, tocar un trabajo importante. Ah, chévere. Hola, Norma. Sí. Sí, qué bien, me gusta. Recuerden que la computadora la tengo al lado de acá. Bueno, nuestros trabajos en la música popular, si no tocamos de manera súper rítmica, de esto se trata esta clase. De nuevo, voy a seguir machacando esto aquí sin problema. Si no tocamos de manera rítmica, los percusionistas te van a mirar mal, no la van a pasar bien contigo, el director, etcétera. Aquí hay una pregunta. ¿Las claves son muchas? No. Bueno, según lo que yo tengo entendido, no son muchas. Son dos. La clave 3-2, clave 2-3 o la clave cubana. Dos, tres. Empezamos con dos. Esa es la 2-3. Y la 3-2, pues, obviamente, empieza con los tres. Eso me lo acabo de inventar ahora mismo. Si se parece a algo, pues chévere, lo que sea. Pero son tres claves nada más, por lo menos en las tres principales. Ahora, en el pop, muchas veces cuando estamos haciendo algo, y vamos a cambiar la sección, los muchachos hacen pam, 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 y empiezan otro tipo de groove, digamos, de compás rim, de frase, de, ¿cómo se dice groove en español? Dios mío, de alguna marcha rítmica diferente. Pues se hace mucho la clave cubana como un cue, ¿verdad? Como una forma de anunciar, ok, terminamos esto, ahora vamos a empezar la otra parte, el ritmo diferente, repito, un cupac, chucupac, chucupac, tres y pa, pa. Pa, pa, pa. Y ahí nos, bueno, fuimos pasando a lo que fuera, lo que sea que yo decida, la sesión de ritmo, quien decide eso. Pregunta aquí, maestro, con saber tocar más corto o largo en la salsa, muchas gracias. Oh, tremenda pregunta, y si la entendí bien, el gran secreto de esa contestación es la velocidad. Te dice cuán largas deben ser las notas. Por ejemplo, si estás tocando algo de swing lento, tú no puedes hacer para pa pu pa, ¿verdad? Depende de lo que tenga escrito, un para pa ru pa, no, eso no es funk. Para pa ru pa, tienes que extenderte un poquito en swing, en ese tipo de cosas. Ahora, si fuera esa misma frase en vivo, dos, una, para, 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 para,
para Paruba, que la actitud mía cambió inmediatamente. Y yo estoy como extendiendo ciertas notas más para allá. Y la música latina no es la excepción. El tiempo te dice, te va diciendo. Y si es, una otra pregunta más, importante saber los ritmos para saber qué interpretar y cómo frasear. Definitivamente. Cinco negras. Pam, 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 pam. En diferentes tiempos. Tenemos que interpretarlas con diferentes longitudes. Un, dos, tres, cuatro. Pam, 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 pam. Imagínate que toda la banda está haciendo eso. Ta, 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 ta. Pues tú no vas a hacer ta. No le estás dando en ese tiempo lo que te pide automáticamente es una negra un poco más gordita, digamos, un poquito más extendida en su valor, sin ser tenuto. No es ta, da, 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 a no ser que lo tenga escrito el tenuto o el arreglista te lo pida, el productor te lo pida en ese momento. Pero normalmente, si es toda la banda, pam, 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 como la canción YMCA, por ejemplo, si la has tocado. Eso es antes de mis tiempos, pero yo la he tocado miles de veces porque esa canción es de las que no muere, ni morirá de verdad esa canción. Tres, cuatro, pam, 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 pam. No es ta, 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 y tampoco es ta, 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 ta. No es así, a no ser que te la pidan de esa manera. Ahora, si tienes cinco negras escritas con el tenuto y es como un crescendo bien lento hacia algo que parece que podría ser climático, por ejemplo, tres, cuatro, va, 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 va. Tú no puedes estar ahí tocando ta, 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 ta. No, primero tienes los tenutos arriba, escrito. Y segundo, que el tiempo necesita, obviamente ahí no estoy hablando ni de salsa, ni merengue, ni jazz, ni pop, probablemente no sé qué sea una balada. Quizá es tres, y tú estás. Y está acompañando al saxofonista, que es el solista que está al frente de la banda en este momento, en ese momento, y tú estás construyendo algo para una parte climática del solo que le está haciendo. Ojo, voy a hacer un paréntesis aquí. Si tú estás tocando y no estás disfrutándote de lo que el compañero está tocando y no lo estás escuchando, mala tuya. Porque él se fastidió practicando para sonar bien y tú como compañero, esa energía, esa aura, tienes que estar también en la tarima escuchando lo que te dice el compañero. Ah, creo que tengo una pregunta. ¿Cómo piensa el momento de frasear? ¿Qué grupo de notas ligar y dónde atacar? Bueno, la contestación rápida es, depende de lo que esté escrito en el papel. Eso va primero, lo que está escrito. Si como hoy en día sucede mucho que los arreglistas ya ni escriben los fraseos, que de hecho no sé por qué, no sé si es por vagancia o si es porque confían tanto en nosotros los metaleros, ¿verdad? Los que tocamos instrumentos de metal, que dicen, ok, yo no escribo, pónganse de acuerdo ustedes y fraseen, como mejor ustedes entiendan. O será que escriben las cosas los arreglistas, perdón, y ya la gente no le importa y toca lo que le da la gana, que esa es la peor de las tres alternativas. Pues no sé, pero el por qué ahora normalmente no se escriben las articulaciones, yo genuinamente no sé. Pero contestando la pregunta, lo primero es lo que dice el papel. Y lo segundo es, pues, lo que diga el primer trompeta. O si es una sección de una banda pop, lo normal, una trompeta, un saxofón y un trombón, pues ustedes se ponen de acuerdo. Eso es lo que hay. Porque no hay una forma totalmente correcta de interpretar todas las frases. A lo que me refiero es que el gusto musical va
evolucionando o involucionando con los tiempos, va poniéndose mejor o peor, pero depende quién esté tocando o depende qué concepto haya global en la banda o depende de que si está lloviendo o no, depende de varias cosas. ¿Cuál nota va a ser larga y cuál corta? Es algo muy personal el gusto musical, pero ahí quien manda es el primer trompeta. O sí, bueno, tengo entendido que hay bandas, de hecho, yo he tocado en bandas donde el jefe de los metales es el trombonista. Y él normalmente dice, no, vamos a hacer esto más corto. Pa, pa, parura, en vez de ser pa, 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 ba. ¿Ves? Una notita un poquito más corta, con eso nada más le cambiamos la intención a la frase. ¿Cuál suena mejor? Yo no sé. Pero como yo me veo como soldado en ese momento, ¿qué quieres tú que haga? Es larga, pa, pa, parara. Es corta, no, vamos a hacerlo bien corto todo. Ok, tres, cuatro, ta, 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 o ta, ta. Se hace. El cliente casi siempre tiene la razón. Otra pregunta. ¿Cómo practica la subdivisión? ¿Qué recursos te ayudaron a dominar el concepto? Subdividir, la única práctica posible que hay en subdivisión. Ah, tiene que ver con matemática mucho, pero es tú sentarte contigo. A sentir. Entonces, si tienes escrita una letra con puntillo, tú sabes que está subdividida en tres corcheas. Tarara, tres, cuatro, ta. Pues si es negra con puntillo y una corchea, ta, pues yo subdivido. Una blanca, cuatro corcheas, tres, cuatro, tarara, y la quinta, porque se supone que la blanca termina en el primer tiempo del tercer, o sea, en tierra del tercer tiempo del compás, pero eso es otro tema que podemos estar 3 horas hablando de eso. Esa es la forma de practicarlo, y mientras estés leyendo, tiene que ver con matemática, como dije, porque tú tienes que saber cuántas corcheas hay en esa negra con puntillo o cuántas semicorcheas hay en esa corchea con puntillo, etcétera, y sentirla. Ta, 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 ta. Voy a acentuar cada grupo, cada 3 corcheas. Ta, 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 o semicorcheas, como sea, el tiempo depende. No es importante ahora eso. Ta, 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 ta. Ahora voy a acentuar cada 4 corcheas. Ta, 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 ta. Ahora voy a acentuar la segunda semicorchea de cada una de las que voy a estar entonando. Me explico inmediatamente de esta manera. Ta 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 3 4 ta 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 ta. Estoy acentuando una no, otra sí. Ta 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 ta. Estamos tocando, no sé si polka o lo que sea. Ahora voy a acentuar lo normal, la tierra, en tierra cada en 1 y 3, digamos. Ta 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 ta. ¿Ve la diferencia? Es ta 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 o ta 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 ta. El que no es músico que me está viendo se está riendo de mí en este momento y eso está bien. Pero esas cosas que se ven tan bobas en este momento son las que separan los estudiantes de los profesionales. Otra pregunta, disculpen, quiero aquí. Buenas tardes también para ti, Luis. ¿Dónde nos debemos centrar para tocar bien las claves y hacer acentuación adecuada? ¿Dónde nos debemos centrar? Sí, bueno, tienes tres alternativas cuando estás tocando. Tres. Pensar en uno y tres. Pensar en dos y cuatro. O pensar en la clave. Puedes combinarlas, de hecho deberías combinarlas. Y aquí es que se complica mucho la cosa, porque si estás tocando algo, por ejemplo, si estuvieras tocando algo como el estilo funk, digamos, por ejemplo, ta 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 ta, ya ahí debes pensar en uno y tres, básicamente. Ta 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 ta. Chévere, eso es más cuadradito. Pero si estuvieras tocando algo como que. Pa, pa,
Un, dos, tres, cuatro. Pa, 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 para, pa, para, pa, 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 pa. Ahí va más es el dos y cuatro. Pa, pa, baru, pa, pu, pu, pa, 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 pu, pa. Y ve lo que está acentuando la clave. Ahí sí está pensando, ahí no es necesario que pienses 1 y 3, ni 2 y 4. Ahí es la clave, porque es un tema, es algo tan rítmico que te vas por ahí. La música es la que te dice. La música es la que te dice. Bueno, otra pregunta. Espero haber contestado las preguntas hasta ahora. ¿Se ha dado con productores o directores que le piden diferentes fraseos para una misma canción? Sí, claro que sí. Digamos, tocando con un grupo, al cambiar el director musical, le cambiaron el fraseo. Definitivamente. Eso no es que sea lo común, pero sí sucede ocasionalmente. Y no pasa nada. Porque mi trabajo es tocar de la manera que me piden las personas que me están pagando. O el director musical, si no es el que paga, pues el director musical. Y yo no tengo que estar de acuerdo con su gusto musical, porque mi trabajo no es dirigir en ese momento. Si yo soy el director, yo voy a imponer mi gusto, mi criterio en la banda lo más que yo pueda. Siempre voy a escuchar opiniones, pero no es necesariamente una democracia con el director de la Orquesta Sinfónica. Señor director, a mí no me gusta cómo ese fraseo suena porque me ofende. Se fastidió la música. Ahí retirémonos todos de la música porque eso no debería ni suceder. Porque esa persona tiene un concepto y a nosotros nos toca interpretar ese concepto. Una orquesta sinfónica es así, también a menor escala con una banda de pop, un grupo de salsa, merengue, lo que sea, la reina es la música y quien capitanea es el director y hay que hacerle caso, nos guste o no el concepto de la persona. Para el vibrato en el merengue, ¿cuál es la mejor forma de lograrlo bien? Y también se hace cuando la sesión va en unísono. Ay, la segunda parte de esa pregunta es, no debería ser, el vibrato no se debería tocar en notas unísono. Dicho esto, yo he grabado tres producciones con Marc Anthony y a Marc le gusta que uno vibre en unísonos y cosas. Yo por mi gusto no lo haría. Es básicamente lo que te estaba hablando antes de esta otra pregunta. Aunque yo no esté de acuerdo, o sea, si yo pienso que genuinamente no se debe vibrar en los unísonos, ¿verdad? Pero el productor o el artista me pide que vibre en este unísono, pues yo vibro porque es una de tantas alternativas que hay de interpretar esa frase. Y me guste o no a mí, pues yo interpreto de la manera que me están pidiendo. Se borró la pregunta y no recuerdo la primera parte. Espero haberlo contestado. Ah, ok, para el vibrato en el merengue. La mejor forma de lograrlo. Gracias. Yo, hablando de la técnica del instrumento, ¿verdad? Puedes usar la mano derecha para vibrar o mover la mano izquierda un poco o mover ambas manos o aquí con la boca un poco o con aire, que es la más difícil. La dejé para el último porque era la más difícil. Así que cualquiera de ellos, con la mandíbula moviendo un poco, la mano arriba, mano de abajo o ambas manos. No hay mucha más complicación de eso. Así es la forma de practicarlo es esa, practicarlo hasta que te salga a tu gusto. Y pues hay vibratos así. Ah, y hay vibratos. El que necesites, pues cualquiera de esos extremos, el bien suave, bien largo, tiene que estar todo, el vibrato de cabra tiene que estar, tú deberías ser capaz de tocar esos dos extremos y uno o dos entre medio también, porque depende de lo que te pidan en la música. Hay veces que te piden tocar lo más feo que tú puedas y usan vibrato bien exagerado porque eso suena feo según la persona que te lo está pidiendo. Dice, eso suena feo. Si tú piensas que suena feo o no, eso no es el problema. Tú haces lo que te sugiere la persona. Otra pregunta. O sea que los géneros un poco más rápidos
Para comodidad es mejor pensar en 1 y 3. Sí, en términos globales, la contestación a lo que acabas de preguntar, sí, yo diría que sí. Vivo. Bueno, en vivo podría ser, si es bien rápido, normalmente sí, pero por ejemplo, Donnelly, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Yo estoy pensando 2 y 4. Si pensar en 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1. No es lo mismo en mi interior. ¿Qué es? Pensar en 2 y 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. O no pienses en nada y concéntrate en tocar todas las notas que tienes de frente tuyo y que no te quedes retrasado en el tempo. Pero como regla general, en las piezas más rápidas, bastante rápidas, muy probablemente te ayude a pensar en 1 y 3, pero no está escrito en piedra tampoco, porque como acabo de mostrarte, ¿verdad? De esto que estoy descifrando acá también a la medida que me está preguntando, si pues es perfectamente. Somos perfectamente capaces de pensar en 2 y 4 y que eso vaya a 800 kilómetros por hora, la velocidad, lo que sea. 300, la negra, lo que sea, ¿entiendes? Es posible. Otra pregunta. ¿Qué disco recomendaría en cada uno de los géneros que está discutiendo como buena referencia? Mi cerebro borra esa información, lamentablemente. Pero hoy en día con YouTube, Spotify, todo esto que tenemos, YouTube nada más, el segundo motor de búsqueda del planeta, tú puedes, sugiero, ¿verdad? Puedes poner salsa lenta, salsa rápida, y vas a escuchar muchas cosas. Y de hecho, lo que te estoy sugiriendo no es muy descabellado, porque nos toca escuchar mucha música para desarrollar nuestros conceptos y practicar también, ¿por qué no? Hoy en Facebook, un chico me preguntó de un solo que yo había grabado en un tema de Elvis Crespo, en un bolero, y que si yo tenía una partitura del bolero. Yo le digo, el bolero se llama tal y no tengo partitura de eso. Pero lo que no le escribí es que yo pienso que es algo muy útil para los músicos, transcribir solos o transcribir frases difíciles o bonitas o lo que sea que te gusten del tema tal que te gusta. Por ejemplo, el tema del estudio de que hace película de Universo. Puedes transcribirlo y practicarlo y tratar de sonar como estos héroes que lo tocaron. O el de Metro-Goldwyn-Mayer, lo que sea, puede. Yo, un contestan, tratando de contestar la pregunta de qué recomiendo. Es que hay tanto, pero por ejemplo, de los discos más, de las producciones más que yo recuerdo, de las que yo he grabado por lo menos, Grupo Manía. De merengue, Tony Tun Tun, pon Tony Tun Tun, así mismo en YouTube y vas a escuchar unos arreglos muy interesantes. Pero cualquier cosa que haya grabado Fermín Cruz, Kaki, creo que aquí es Ruiz, José Luis Mateo, en merengue, República Dominicana, cualquiera de esas cosas son documentos históricos que todos deberíamos escuchar y si acaso transcribir. Así que mi admiración a esas tres personas y a tantos más, porque hay muchos músicos que mete miedo lo buenos que son. Segundo, otra pregunta. ¿Hay piezas, salsa, que el registro está muy alto? ¿Es recomendable bajar una octava? Nunca, nunca. Bueno, o tocarla así, aunque suene desafinado. Ok, ya vi el resto de la pregunta. Y ahí hay varias cosas bien profundas en lo que acabas de preguntar.
Si tienes de frente algo que vas a tocar y no puedes con eso porque no tienes la suficiente fuerza muscular para tocar, pues sí, habría que tocar a una octava abajo, asumiendo que eres la única trompeta del grupo. Estoy asumiendo que quizás es un grupo pequeño y tienes cierta licencia. Porque, por ejemplo, tengo un amigo que ha tenido que tocar las cosas que yo grabé con Grupo Manía, Elvis Crespo, Tony Tum Tum también en los 90. Pero es una sola trompeta y un saxofón. Y si acaso un trombón con suerte. Entonces, eso se grabó con tres trompetas y dos saxofones y la banda completa. Entonces, cuando tú estás tocando un merengue y es un grupo de eventos que lo que es una batería y no necesariamente hay un conguero, güirero y tamborero que te den la base de merengue para llevarte, pues yo digo, no, pues yo voy a tocar esto una octava abajo porque es que si no se va a oír feo. Entonces, hay que ver. ¿Cómo tolera eso el líder del grupo? Porque hay líderes de grupo que no te lo van a tolerar. ¿Tuviste mi primera reacción? No, nunca, eso no se hace abajo. Pero al ver la segunda parte de tu pregunta, pues ya veo por dónde viene. Así que aquí dije que era profundo, porque siendo la música la reina, y si lamentablemente hoy estás mal de labio o no tienes la capacidad de tocar en ese registro que requiere ese arreglo en ese momento, esa pieza, pues hazla abajo, no hay otra manera. Pero asegúrate, por favor, de trabajar en tu registro para que puedas lograr tocar ese repertorio y esos temas donde van en la octava que es. Te le podría sugerir al grupo bajarle un tono o dos, depende del cantante, yo no sé, eso es un tema muy delicado y por ahí no podemos ir una cosa muy, muy profunda también. Otra pregunta. Cuando grabas tres y cuatro voces en trompeta, ¿en qué orden recomiendas hacerlo y por qué? Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Yo siempre grabo la primera trompeta primero, siempre. Y hoy en día, que estamos todos grabándonos en nuestras casas y si no tienes tu mini estudio en la casa, ya la inversión, pues estás tarde, pero la inversión no son, antes para hacer un estudio eran medio millón de dólares o lo que fuera, ahora es relativamente poco, el cuarto, preparar la habitación es un poquito más caro, pero se puede lograr con poco, relativamente poco dinero. Deberíamos todos tener un mini estudio para, si no es para generar dinero, para grabar para clientes, para grabar para ti mismo, grabar tu música, grabar tus temas, escucharte practicando tal cosa, a ver, y entonces te grabas lo que sea, te vas media hora, comes, almuerzas, lo que sea, y te escuchas como un crítico. Entonces, que seas tú tu peor crítico. Ah, eso suena una porquería, esta nota está desafinada, esta no, aquí se oye sin aire, no cogió aire, no hizo esto. ¿Ves por qué es bueno grabarse y escucharse luego? Contestando la pregunta, la primera trompeta siempre primero, porque el primer trompeta en inglés se le llama lead, y lead quiere decir líder. Si el líder no está claro en el concepto, el 2, 3 y 4 a bordo no van a poder estar claros en el concepto tampoco. Dicho esto, la forma que yo hoy en día grabo es, yo grabo la primera frase, primera trompeta, segunda trompeta, tercera trompeta y cuarta trompeta, si fueran cuatro trompetas. Yo grabo todo, quedó bien, ok. Próxima frase, yo no grabo el tema de introducción a coda primero, la primera trompeta. Antes lo hacía, pero ya no. Ahora soy más práctico y lo hago de esa manera. Y entonces, dicho esto, si estoy grabando la tercera y como que no puedo afinar bien con los demás, yo rehago la primera en una nota o lo que sea que haya que rehacer, lo pongo todo derecho y grabo hasta que quede bien. Es armando un rompecabezas, pero tiene que quedar bien. Eso es todo. Grabar es armar un rompecabezas. Otra pregunta. Aparte de la experiencia de tocar en vivo los diferentes géneros, ¿qué literatura o libros le ayudaron para lectura e interpretación? La literatura o los libros que me ayudaron fueron los regaños de los compañeros cuando lo hacía mal. Esa es la mejor literatura, los mejores libros. Y es así. No,
No hay literatura para aprender a tocar diferentes géneros en vivo, es la experiencia. Y la literatura es literalmente eso, la partitura que tienes de frente para tocarla. En mis tiempos no te enviaban los PDF, eso no existía. 2 semanas antes para que tú estuvieras descifrando la cosa. No, no, eso. Ok, ¿quién va a tocar primera? Pum, pum, reparte. Ok, tres, cuatro, pum, nos fuimos. Y eso tenía que sonar. Claro, si tú vas a tocar tercera, tú recibes tu partitura y tú pues vas a estar mirándolo aquí unos segunditos antes de que marquen y ya tú sabes lo que hay escrito ahí. Porque mejorar en la lectura es estar totalmente familiarizado con las posibilidades, todas las posibilidades rítmicas y melódicas que te puedan escribir. Ah, esto es un grupo de semicorcheas y esto es un espejo de mi séptima. ¿Entiendes? Tienes que conocer un poquito más allá de música para, o lo más que puedas en cuanto a música, teoría, o esta es la escala de fa mi sol ideo, para el modo, para saber, lo identificas y puedes llegar a leer a primera vista mucho más fácilmente. ¿Había otra pregunta por ahí? No. Aparte de la experiencia de tocar en vivo los diferentes géneros, literatura. Ok, no, ya creo que contesté esa pregunta y espero, ¿verdad?, que haya servido, ¿verdad?, que te haya contesté, que haya sentido que te contesté la pregunta. Vamos a ver otra pregunta aquí. Maestro, ¿nos podría comentar un poco por encima su rutina de lead, tanto diaria como cuando está de gira? Muchas gracias. Yo debo decir que yo no creo en rutinas, pero no creer en rutina es una rutina. Yo me voy a diario con lo que el labio me dice. Yo tengo un curso que se llama Resistencia para los Mortales y ahí explico varias cosas que yo hago. Sí, hago ejercicios isométricos, que es tensar la cara hasta que duela, suelto y literalmente trato de soltar. Yin y yang. Tiene que haber tensión y relajamiento. Porque la sangre tiene que fluir. Y hago otras tantas cosas. Notas largas. Lo que yo llamo maltrato. O sea, caliento bien. Y luego voy a tocar cosas en el tipo de cosas que necesito tocar en los trabajos a los cuales a mí me llaman más que nada. Si me llaman como primera trompeta, pues me tengo que maltratar un poco. Siempre y cuando, siempre que llegue un momento, ya me estoy cansando, ok, suelto de nuevo y descanso un rato. Hay que tomar mucha agua porque el agua que te tomas hoy te ayuda mañana. Muy importante tomar mucha agua. Y es muy importante no tomar demasiado alcohol, porque hay, yo sé que hay compañeros que les gusta mucho el alcohol y el alcohol te deshidrata y eso para la boca eso no es muy bueno que digamos. Y cuando estoy de gira, yo ando con una sordina de práctica y la uso para calentar y para bajar el labio después del show. Extraño las giras. La pandemia no, eso no existe ahora. No practico mucho cuando estoy de gira porque me mantengo el labio con los shows que voy tocando. Si tengo 3 días libres o 2 días libres, el primer día siempre es de descanso. Yo no toco nada, a no ser que esté súper hinchado. Me tomo una aspirina o algo desinflamatorio, ¿verdad? Antiinflamatorio. Y tomo mucha agua. Y al otro día, pues, empiezo a calentar suavecito. Depende lo que el labio diga, cómo se siente el labio. Porque no puedo tocar los mismos ejercicios en el mismo orden todo cada día porque el labio no está igual. Creo que para esta pregunta me voy a tener que poner los espejuelos. Espero haber contestado tu pregunta. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes también. Cuando grabas en un estudio, preparas lo que vas a hacer. Preparas lo que vas a hacer o grabas según lo que el productor pide. No entiendo muy bien eso. Ejemplo. Ah, ok, ejemplo. Si grabas un solo, ¿grabas en el momento o preparas el solo que grabarás? Qué buena pregunta. Yo no. Es que depende cómo venga fluyendo la cosa. Si es
si estamos en el estudio, el productor y yo estamos ahí, y él necesita un solo, y la secuencia de acordes es para adultos, es bastante complicada, porque yo no soy jazzista, no es lo mío, me defiendo un poquito, pero si es algo así, tipo vivo o algo muy complicado, yo digo, espérate, mejora un solo de saxofón o alguien que esté más capacitado que yo, pero si son acordes un poquito más complicados de lo que yo estoy acostumbrado a hacer, pues yo digo, dame un momentito en lo que yo más o menos descifro qué puedo hacer aquí. Dicho esto, el momentito no puede ser muy largo, hay que producir algo para el productor, valga la redundancia, tienes que darle algún resultado. Ok, pues vamos a ver, voy a empezar el solo así, boom. Y muchas veces el productor te dice, ok, esto me gusta, esto no, vamos a cambiar esto. Y él va armando su rompe, él o ella, ¿no? Va armando su rompecabezas. Y es un trabajo en equipo totalmente en ese momento. Ahora, si es algo que yo me siento bien cómodo, yo hago un solo y sale de la primera y a mí me gustó, el productor, probablemente el productor le va a gustar también y lo va a dejar porque yo soy mi peor crítico. Si tú supieras que a mí casi ninguno de mis solos improvisados me ha gustado, casi ninguno. Pero esa es la vida, eso soy yo, soy así. Yo no puedo pensar, ah, me la comí, yo acabo de tocar el solo más grandioso de la historia, nadie puede conmigo, soy el mejor. No, yo nunca he podido pensar así de mí mismo. Y espero que tú tampoco lo pienses, porque si no, no vas a crecer, no se puede crecer si se piensa de esa manera. Ok, otra pregunta. Espero haber contestado. ¿Cómo trabaja las notas largas, maestro? No las hago del mismo modo todo el tiempo. Hay veces que las hago pensando en soltar aquí las comisuras, en que la embocadura esto lo sugiere Oreste Machado, un libro muy bueno que él ha escrito, dos libros, Brass Tactics 1 y 2. Hay veces. Depende. ¿Cómo se siente el labio? Si hoy el labio como que necesita bajar o estar como bastante suelto, pues yo hago notas largas en el registro medio del instrumento, digamos, desde do del bajo el pentagrama a, digamos, mi de cuarto espacio, ya sea cromático, ascendente o descendente, depende cómo se sienta el labio, o simplemente arranco en el do, digamos, de tercer espacio. Terminé la nota. Yo no uso metrónomo mucho para practicar. La nota larga es hasta que se me acabe el aire o hasta que me aburra de la nota. Se acabó esa nota. Me quito la trompeta. Ahora va do sostenido. Se acabó la nota. Me quito la trompeta. Ahora va si natural. Do sostenido, si natural. Re, si bemol. Mi bemol, la, etc. Voy separándome de esa nota base donde empecé. Esa es una de las tantas alternativas. La otra es, pues. Puedes hacer arpegios, pero como notas largas. O sea, yo no me siento mucho con libros a practicar. Yo me siento con el libro que es mi labio. Ok, labio o cara, ¿qué sientes en este momento? Si estás muy tensa, cara, pues yo voy a tratar de destensarte, voy a tratar de soltarte. Si me siento que mi labio es un papelito de aluminio, que no tengo algo de musculatura, pues yo digo, ok, hoy voy a sufrir porque tengo que tensar, tengo que empezar a provocar en los músculos que haya algún tipo de tensión, que corra la sangre y vuelva. No voy a sonar bonito hoy para nada porque no tengo labio. En ese caso, pues yo le voy haciendo caso a lo que me dice el labio. Esto es un concepto que para mucha gente es como que, pero ¿qué ejercicio hago? No, no. ¿Qué te está pidiendo el labio? Entra en comunicación con tu cuerpo y ya, no es tan difícil si lo tratas. ¿Cómo desbloquea la mente para tocar las notas agudas? ¡Wow! Yo creo que siempre hay algo de bloqueo o mini tensión. De hecho, un poquito de tensión interna es hasta saludable porque no tienes ese exceso de confianza. Siempre está como que pendiente. Ok, yo cuando estoy tenso con una nota aguda o una frase difícil que tengo que tocar, que demanda mucho de mí,
Yo pienso que okay, estoy parado, asumiendo que estoy to tocando de pie, parado con los pies en el ancho de mis hombros. Paso número uno, muy importante eso, que no estés recostado sobre una pierna nada más y no la otra. Tienen que estar las dos en tierra, muy firme, si acaso doblar un poco la rodilla, inclinarla un poco. Cogí suficiente aire desde abajo hasta acá, lo más que pueda. Ya estoy lleno de aire. ¿Y dónde estoy poniendo el apoyo? En el tercer chakra, digamos, en el bajo vientre, segundo chakra, bajo vientre, y aquí en los hombros, más o menos, para el fuelle del herrero, más o menos, para darle velocidad. O sea, ya en ese, y estoy relajado, como se está moviendo la muñeca en la trompeta. Si mueve la muñeca, te fastidiaste. O sea, cuando estás tenso por algo que tienes que tocar que es agudo, tienes que separar cada elemento que yo acabo de separar aquí, posición tuya, tierra en el medio, el aire y todo ese tipo de cosas, para que las probabilidades de que falle sean mucho menos. Es complicado, pero el estar y practicar mucho, el estar preparado, porque has practicado, te da mucha confianza y el miedo se minimiza muchísimo. El tocar boquilla seca, labio seco, ¿cómo funciona en eso? Y gracias por este hermoso espacio, ¿no? Gracias a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y ProArte Musical y National Endowment for the Humanities por estar por este espacio. Yo no fui el que causó esto. Y gracias a ustedes por estar y por las preguntas. Yo no toco labios secos, yo mojo los labios, pero vi a Maine que le preguntó a alguien, ¿tú tocas labios secos o mojados? Y hay gente que hacen esto y tocan. Y hay gente que hacen esto y tocamos. La boca te dice, si tú eres de los que tocas seco, pues chévere. Si tocas mojado, pues chévere también. No hay, no, no, mejor que el otro, lo que sea. Yo toco con labios húmedos. No podría tocar con los labios secos. Así que pues espero que... Si tocas con labios secos, pues no pasa nada. Perfecto. Muy bien. ¿A qué se debe que hay días buenos que sale todo en la trompeta y el día siguiente se cae todo? Eso es parte de la trompeta, de la maldición que tiene. Yo no sé. Es una de las maldiciones de la trompeta. Esa es una. Y la otra es que de la campana para acá, tú no te oyes. Pero la campana para allá te escucha todo el mundo. Entonces, por eso es que tenemos tantos problemas con los sonidistas. Porque hay sonidistas, algunos que no entienden, que tú tienes tu oreja de la campana para allá y me estás oyendo que te estoy matando el oído tuyo, pero de la campana para acá yo no me oigo. No sé, bueno. Realidades de la vida. La trompeta es un instrumento ingrato, eso es lo que pasa. Su solo en pro. De MTV Ricky Martin, muy bueno, de eso hace años. Sí, eso fue en el 2006. Wow, 2006, sí. De hecho, ahí casi ni me veo. Estoy ahí, pero casi no me veo. Muy interesante. ¿Ayudan las vocales para el registro? Depende a quién le preguntes. Yo te diría que sí. Yo no pienso mucho en vocales cuando toco. Pero normalmente trato de ser A o, que sea A o E. Inevitablemente en algún momento va a sonar ahí, pero yo no estoy pensando en eso, yo estoy pensando en la apertura, no cierres el labio de arriba, no metas demasiado el labio arriba, piensa en que todo suene así, y eso con A o con E. Eso, pero prueba, a lo mejor O te funciona, a lo mejor U, yo no sé, eso, cada dentadura es diferente, etcétera, eso no. Eso de verdad que es un lío. Bueno, ¿alguna diferencia entre grabar de pie o sentado? Qué buena pregunta. Sí, hay diferencia. Grabar de pie, uno puede... Bueno, sí hay diferencia, pero yo no diría que es más del 15%. No es que una sea doblemente mejor que la otra. Yo prefiero grabar sentado, pero grabar de pie tiene su rollo también, tiene sus cosas buenas.
puedes acomodarte un poco, jugar un poco más con el micrófono. Si necesitas hacer un decreciendo, puedes hacer pa y te alejas. O creciendo, pa y te acercas al micrófono, pero empiezas tocando fuerte acá y sigues tocando. Y de pie, esas cosas son más fáciles de hacer, esos trucos con el micrófono. Que para eso está la tecnología y para eso está la técnica de micrófono, que es muy olvidada muchas veces por muchos compañeros, lamentablemente. Hablando sobre correcto, dependiendo de la altura de la nota de vibración, echar para adelante la boca como el método. Ah, no reconozco ese método. La altura de la nota de la vibración, echar para adelante la boca. Tú dices, ¿cómo hacer esto? Así, la quijada, sí, la mandíbula. No estoy seguro si a eso que te refieres. Yo lo que trato es no echar hacia atrás la mandíbula. Es como que mantener ahí que no se, que no se salga de su sitio, o sea, no pierda su lugar en el tiempo, en el espacio, ¿verdad? Pero no sabría contestarte la pregunta de una manera mejor que esa, disculpa. ¿Cómo utiliza la lengua en las distintas articulaciones de los fraseos? Yo uso la lengua, el ataque mío es detrás de los dientes de arriba, entre los dientes y la... Dios mío, los gums, estoy pensando en inglés, la encía. Hay gente que usa la punta de la lengua abajo y usa el cuerpo, la lengua, como el cielo de la boca. A mí me enseñaron así en un momento dado en mi vida, pero no me funcionó y volví otra vez a hacerlo. Y pienso en T, pienso en D, pienso en D o T, depende lo que sea, pero yo no estoy pensando T, 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 yo no, yo, ta, ta, ya yo lo hago automáticamente, pero la sílaba es con T, sí, la consonante T. O si no sea, don, 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 pues ya hay T o tenuto. ¿Qué equipo uso hoy en día? Y uso varias boquillas. Sí, depende de lo que vaya a usar. Yo tengo mi trompeta Fender, mi trompeta Yamaha, tengo una de otra marca ahí, Adams. Pero las uso, depende de lo que necesite. Y la boquilla, tengo diferentes tamaños de boquilla, diferentes marcas también, dependiendo si necesito algo que tocar algo que requiere un sonido oscuro, pues yo no voy a usar la boquilla de primera trompeta, porque no es el sonido. Pero sí, yo cambio el equipo, depende cómo se supone que suena, cómo me piden que suene la música, ¿no? ¿Cómo hay más capacidad de aire por la nariz o por la boca? Yo nunca respiro por la nariz para tocar trompeta. Tengo miedo que se me rompan los capilares. Tengo miedo, mucho miedo. Eso, para mí se me hace mucho más fácil y rápido y eficiente respirar por la boca. Tengo un microsegundo para respirar por la boca, porque si lo hago por la nariz, te repito, tengo miedo que se me rompan los capilares. Bueno, preguntas muy interesantes, de verdad. Siempre termina volando de registro y boquillas y cosas. Si hay más preguntas, por favor, sí, pónganla que yo contesto todo, pero quiero traerlos otra vez al tema principal de esta clase. Y es, sí, tiene un título largo, cómo interpretar correctamente salsa, merengue, jazz y pop. Chéverísimo. Pero el título real es musicalidad. Es caramba. Toquen las cosas de manera musical, porque la música es la reina y somos sus súbditos. Y todas estas cosas de pensar en uno y tres, el primer tiempo y el tercer tiempo, o acentuar en el segundo tiempo y el cuarto tiempo, pensar en la clave, estar muy consciente cuál clave está operando en este momento y que tus acentos mientras tocas vayan con la clave, vayas acentuando la clave mientras estás tocando, la manera más musical posible, ¿verdad? La clave te va diciendo.
y subdividiendo. Ta 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 Probablemente lo viste en una película que se creo que es Rocky. La canción creo que se llama Eye of the Tiger o algo así. Eye of the Tiger. Pero eso es subdivisión. Hay uno, hay una guitarra haciendo y el otro y la banda completa está pam pam pam, pero esa subdivisión sigue. Es el ejemplo más claro que les puedo dar en cuanto a subdivisión y la importancia. Pues ese ta 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 debe ser como tú debes pensar en muchas situaciones en la música para que suene la música lo más cómoda posible afuera. Aunque sea un poquito más incómodo para ti. Había una pregunta. Eso es un párrafo. Necesito los espejuelos. Pues esto es musicalidad. Es muy importante para todos nosotros. Un saludo muy especial, maestro. Muchas gracias, René. Mirando unos vídeos, usted toca la sobreagudo con el la sobreagudo con el pistón 1. Sí. ¿Tiene algún motivo en especial? Sí, lo tiene. En la trompeta Yamaha que estaba usando en ese momento es más fácil en aquí. Hay otras trompetas que a mí se me hace más fácil el la agudo en 2 y 3. Ojo con eso. Y hay gente que lo toca los 3 apretados. Así que pruébalo y donde te funcione. Sigo, perdón. Personalmente, la nota la sobreagudo a mí me suena un poco baja. Y cuando quiero subir la afinación, se me pasa en otra nota más aguda. Es difícil centrarla. ¿Cómo podría trabajarla? El la, de hecho, no todos los días esa nota es parte de mi registro, lo admito. Pero ciertas trompetas, como dije hace un ratito, unos segunditos, funciona mejor en cierto. Esa trompeta de esa marca en el primer pistón, la Yamaha. ¿Cómo se puede trabajar? Ay, Dios mío. Estando bien consciente que cojas el aire suficiente, no echándole todo el aire y al instrumento, porque hay más. No es. No es eso. Y una forma es, pues, de ir en baja, por ejemplo, desde el mi, y baja, fa, ese tipo de cosas. Hay maestros que se especializan en eso. Hay un gran maestro que sugiero que le pagues una clase, se llama Mayaris Querer, aquí en Puerto Rico, que sabe mucho de eso. Y no solo es, él ha descifrado muchas cosas del registro agudo y es un musicazo, de verdad, muy, muy talentoso. Y él está súper por la música también. Espero que eso ayude un poco, pero te digo que yo no tengo esa nota agarrada todavía, así por los cuernos, que te puedo decir que es parte de mi registro diario. Yo tengo que trabajar con eso todavía. Así que pues te contesté a mitad porque yo todavía estoy descifrando eso. Así que disculpa porque por ahí es que vamos. Cuando no tiene monitor y por ende no hay referencia, hay algo adicional que haga para lograr la mayor eficiencia como de costumbre. Gracias. Cuando no hay monitor, yo me resigno. Y porque yo he practicado a sugerencia de Bobby Shue, de manera que yo estoy tocando y yo no necesito el insumo de la trompeta para saber si estoy tocando bien o no. Yo internamente y con lo que siento en la tubería de la trompeta, yo sé si estoy tocando la nota que es. Dicho esto, no puedo si no me escucho nada, no puedo ajustar la afinación con los compañeros de al lado. Y eso es muy difícil. Pero es resignación. Cuando no te escuchas, pues no me escucho y no toques más fuerte de lo que necesitas. Yo, cuando no tengo monitoreo eficiente, yo lo que hago es que toco más bajito, toco como a la mitad de mi volumen, porque yo no voy a dejar mi carrera esta noche por culpa de alguien que no está haciendo su trabajo. Así es que lo veo. Para tener presencia en la tarima, sonido muy grande, ¿qué es recomendable hacer? ¿Se debe practicar así todo el tiempo o de vez en cuando? Es que depende la definición de sonido muy grande que tú tengas, que yo tengo. Eso es muy particular de cada cual. Y hay culturas que lo que le llaman sonido grande, aquí yo lo llamo explayado. Aquí yo le llamo exageradamente duro, innecesariamente duro, digamos.
Porque el micrófono recoge cierta parte del sonido y esa parte es el centro. Si el sonido es así, si estamos en un cuarto, el sonido se oye, déjame ver la cámara. Si el sonido es así, demasiado grande que se sale de la cámara, ¿de qué vale? Porque el micrófono está aquí. Yo tengo el micrófono aquí. Y digamos, si es aquí, ese centro del sonido es lo que recoge el micrófono. Mientras más definido esté el centro de tu sonido, más grande se escucha. No nos engañemos pensando que el sonidote así de la campana de trombón se oye así, es lo óptimo. No. Lo que proyecta es el centro del sonido. Ese es mi concepto. Y si se oye lo suficientemente grande el centro, el sonido va a grabar grande. Yo grabé un tema para un artista de Egipto, un tema de reggaetón precisamente, pero un artista de Egipto cantando en su idioma, el productor británico. Y me dice, nunca nos habíamos conocido. Y en Londres hay trompetistas buenísimos, excelentes, sí. Y él me dice, Luis, yo nunca había escuchado un sonido de trompeta tan grande como el tuyo. Y yo no soy de los que toca así, de que no cabe aquí en el lente de la cámara. Yo no toco así. Yo me he ocupado de tener el centro lo más definido posible. Y eso le da grandeza al sonido, la definición. No nos engañemos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, saludo también. ¿Cuánto tiempo dedica al calentamiento? 5, 10, 15, lo más. Unos 10 minutos, más o menos. Porque si tienes una rutina de calentamiento que dura media hora, ya estás practicando. El calentar es más o menos activar los músculos para poder tocar algo. Ya, eso es calentamiento para mí. Yo soy muy práctico en cuanto a eso, pero hay quien piensa diferente y podemos ser amigos y diferir. No hay problema. Su opinión sobre el tipo de música que hoy día la juventud está expuesta. Uf. Bueno, no hay nada que hacer. A Elvis Presley lo criticaron cuando salió y hoy es he's the king. Michael Jackson lo criticaron, pero ese es el rey del pop y lo seguirá haciendo. Hoy en día tengo que admitir que aunque no me gusta mucha de la música que hay, pues tengo que aprender a aceptarla. Lamentablemente no la escucho. Pero, por ejemplo, yo he tocado cosas, reggaetón, trompeta, me llaman y yo toco. A mí, cuando yo grabé todos los merengues, a eso, yo vengo de la salsa, a mí el merengue no me gustaba. Ahora me gusta. Pero si no sabías, a mí no me gustaba el merengue, pero por mi profesionalismo aprendí, le encontré lo que me gustaba y ahora me gusta mucho. Y le admiro a toda la gente que son especialistas en merengue. Pues chéverísimo. Pero las letras, por ejemplo, vuelvo a Elvis Presley cuando se meneaba las caderas, eso era una cosa pornográfica en ese momento, eso era horrible. Ahora en este momento eso es como que nos reímos, ¿verdad? Vamos a ver cómo va la música de aquí a unos 10 años. Yo tengo mucha curiosidad. Dicho esto, aunque a mí no me gusten las letras, algunas letras, o no me guste cierto género, puedo encontrarle algo que me guste, pero no voy a buscárselo mucho porque yo no voy a estar tratando de encontrar algo positivo en algo que genuinamente, globalmente no me gusta. O sea, pero yo gracias a Dios toco trompeta, que no está incluida en ciertos géneros de música que a mí no necesariamente me gustan. Dicho esto, yo he visto la banda de Vico, sí, y la vi en vivo y me encantó. Tiene tremenda sesión de metales. La banda de Vico es tremenda banda en vivo. Y a mí me hubiera gustado tocar ahí en algún momento, que he acompañado a Vico, sí, en conciertos de estos de muchos artistas. Un concierto aquí que creo que se llama Yo No Me Quito, yo toqué ahí, y Vico fue uno de los que acompañamos y eso, estuvo espectacular. Yo le puedo encontrar a lo que estoy tocando algo que me guste y va a sonar tremendo, por lo menos lo mejor que yo pueda. Pero globalmente en el macro de las tendencias de que la música, que si la sociedad, que si la poca educación, que si no sé qué, ahí yo no me quiero meter porque sí, yo creo que vamos para abajo, pero
hay pistas que suenan brutales. Hay una canción que se llama Acho, Acho Pu, que la pista está genial. No me gusta la letra, pero la pista, la producción, a mí me encantó. Pues le encontré algo positivo ahí y chévere, pero yo preferiría que no se produjeran cosas así, pero yo no controlo eso, así que pues hay que seguir con lo que uno quiere tocar. Y ya yo casi voy de salida, así que no me preocupa mucho, yo sigo escuchando lo que a mí me gusta. ¿Qué opina de la comprensión? Ah, como, compresión, leí mal, que no tengo los bifocales puestos. La presión que siempre hacemos. Me faltan datos en tu pregunta. Hay que hacer presión para tocar siempre. Eso de tocar sin presión es básicamente una mentira. Dicho esto, lo que estamos buscando, deberíamos buscar, cuando tocamos trompeta es tocar con la menos presión posible. Pero alguien te dice, ah, yo toco non pressure, yo toco sin presión y tiene una marquita en el labio, pues te está mintiendo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y si tú quieres cargar una banda, una big band, y tienes que tocar fa y sol y la y cosas así fuertes, llevándote la banda a los hombros, tú no puedes tocar con la boquilla puestecita ahí. Tú tienes que. Ah. Y un fa diz tiene los labios bien marcados y no es el único. Mucha gente, eso es normal porque la presión. Y él es de los mejores que toca eso. Así que lo ideal es el concepto de tocar con la menos presión posible. Y siempre musicalmente, pensando en 1 y 3, 2 y 4, pensando en la clave, subdividiendo y haciendo la música a la reina. Eso es todo. Un consejo para la inseguridad del instrumento. No sé si con la poca práctica ahora en la pandemia, haber una mala técnica en la respiración, el ataque, el picado, sí, exacto. Creo que hace un ratito mencioné que quizá el mejor antídoto contra la inseguridad es practicar. Y ahora con la pandemia, si no tienes muchas ganas de practicar, pues obviamente pues vas a estar más inseguro cuando te toque interpretar algo en una tarima, cuando reabran en el país que sea que esté, que vayan reabriendo. Practicar es lo único, es lo mejor que te da confianza, porque es que si no practicas, ¿para qué? ¿Qué haces aquí? O sea, ¿qué haces? ¿Para qué eres músico si no practicas? O sea, a no ser que sea de los que no necesita practicar, pues bendiciones, a granel tremenda. Pero esos son, ¿qué porcentaje de músicos son los que no necesitan practicar? Pues no sé, los saxofonistas o algo así, no sé. Digo esto porque yo tengo amigos saxofonistas que me paso fastidiando lo que ese instrumento es bien fácil, que no lo es. Pero yo me paso fastidiándolo. Así que eso es es un chiste interno. Ahí nos puede pasar algunos acentos o ejercicios que nos ayuden. He estado hablando de eso la primera media hora de esto aquí. Acentos o ejercicios. El ejercicio es arranca, empieza, ta, 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 ¿verdad? Ahora voy a acentuar cada cuatro corcheas o semicorcheas. Ta, 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 ta. Ese tipo de ejercicios, rétate, cambia las cosas, mueve el cerebro, o sea, engáñate a ti mismo en cuanto a ok, ahora no voy todo a tierra, voy juega con eso, entretente con eso, y si lo puedes hacer con el instrumento luego, pues es bueno también porque es fácil yo hacer con la lengua, con la boca es un mamey, como dicen acá en Puerto Rico, pero para tocar una nota a tiempo en la trompeta tienes que coger el aire a tiempo, o sea, antes, estar suficientemente relajado para que pase por aquí, la lengua tiene que salir en un momento dado, tiene que apretar el pistón, en un momento exacto, tiene que apretar el pistón bien apretado y luego
y saber que el aire va a pasar por ahí. O sea, son seis, siete cosas que tienes que pensar antes de poder hacer que con la boca sin pensarlo no lo hace, ¿entiendes? Por eso es que son horas que hay que dedicarle a esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún ejercicio para recuperación del punto de vibración por exceso de esfuerzo tocar por varios días? Esto no está trabajando con el punto de vibración, pero porque el punto de vibración está tan exageradamente maltratado, tienes que ayudar a los que están alrededor para que entonces el punto de vibración por osmosis pues empiece a... Ah, ok, ya yo no estoy entre enemigos, estoy entre amigos, porque ellos se soltaron, pues ahora yo me puedo relajar también. Y toma su tiempo, no lo vas a lograr en media hora, ni lo vas a lograr en un día. Si estás herido, son días que tener paciencia. Bueno, yo creo que voy a ir terminando. De verdad que hemos hablado de varias cosas. Siempre es bueno hablar de trompeta. Siempre es bueno hablar de música. Siempre es bueno saludarlos. Y estar aquí en esta dinámica me gusta. Prefiero como entrevista, ¿verdad? Aquí yo me siento que estoy hablando solamente a la cámara. No sé cuántas personas hay, pero qué bueno que están, qué bueno que vinieron, qué bueno que hicieron preguntas. Gracias por... Caramba. De verdad por estar. Gracias por ser, gracias por el apoyo, ¿verdad? Que yo llevo 40 y pico de años en esto y sigo, ¿verdad? Pero gracias por, de nuevo, por estar, de verdad que sí. Y en esta pandemia espero que todos estén saludables. A los que se hayan enfermado, pues lo lamento, espero que se hayan recuperado bien. Si han perdido algún familiar por la pandemia, lo lamento mucho. Quiero, antes, veo una pregunta ahí, pero quiero nuevamente darle las gracias a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, a Proarte Musical y National Endowment for the Humanities, por la oportunidad de hacer esta clase magistral, masterclass, como decimos en español. Y quiero darle las gracias también a Karen, de Proarte Musical, a Josian y a Nolo, que están aquí en los controles. Pero antes, creo que había puesto otra pregunta adicional, Nolo, por favor, para verla, si no es molestia. ¿Te fuiste? Ok, bueno. Pero nada, espero que se mantengan saludables ustedes y sus familias. Y espero que sigan apoyando todos estos esfuerzos, ¿verdad? Para mantener las artes vivas y espero que pronto nos dejen salir a tocar de nuevo y que si la vacuna va a funcionar, pues ok, pues que funcione y que podamos de nuevo abrazarnos, caramba, que podamos abrazarnos, eso sí, eso estaría muy chévere. Gracias por estar aquí y pues nada, yo creo que voy terminando. No sé si yo salgo aquí del estudio o no, o cómo hago. Creo que esto lo vamos a tener que editar.